Pues para el programa de hoy nos hemos desplazado en plena acción a la Casa del Nazareno. Es toda una institución en Sevilla y, como se puede comprobar, pues no para el teléfono, no para los clientes. María de la O, ¿esto está ya aquí? Pues sí, la verdad que sí, ya estamos en las puertas. Ahora sí que esto ya es la cuenta atrás total. Pues yo digo que es toda una institución, porque la Casa del Nazareno tiene ya muchos años y muchas generaciones vestidas. Pues sí, nosotros la tienda como tal la tenemos desde 1979, pero ya mi padre se dedicaba a hacer capirotes y algo de alguna que otra cosita de túnica que se hacía en Triana, que tenían ellos la tienda en la calle Castilla, y ya en el 79 fundaron mi padre y yo y mi madre la Casa del Nazareno como tal, o sea que estamos en puerta de los 45 años ya. 45 años, ya ves, si habrán vestido en nazareno, pues sí. De aquí, de la Casa del Nazareno, sí. En pleno centro de Sevilla. Sí, siempre lo digo, que ya yo creo que estamos vistiendo a la quinta generación, quizás en alguna familia. Es un honor poder que llegue un cliente y que diga: yo me acuerdo cuando mi abuelo me trajo, o sea, cuando era pequeño. Entonces la verdad que es un orgullo, es un orgullo. Verdad que sí, que tiene que serlo. Aquí sale el nazareno vestido de los pies a la cabeza, literalmente. Exactamente. Nosotros tenemos desde el calzado, ya sea sandalia o manoletina según la hermandad, el calcetín si hace falta, la túnica, capirote, los escudos, el cíngulo, esparto, las que lo llevan, y los guantes, incluso hasta un botón le podemos vender. O si la persona quiere hacer su túnica en casa, pues le podemos vender el tejido que necesite. También hacéis escudos. Sí, el fuerte nuestro es el escudo bordado a mano, como se pueden ver por ahí por las vitrinas. Las hermandades que autorizan escudos bordados a mano, pues intentamos hacer, lo creo que podemos decir que a día de hoy, de lo mejorcito que se puede hacer comercialmente. Diferente es que luego te vayas a un bordador de profesional, en plan, o sea, como sea una persona que se dedique a hacer trabajos grandes, digamos, mantos, sayas y demás, ¿no? Ese tipo de bordador te hablo. Porque nosotros, nuestro fuerte es el escudo y ellos, su fuerte es otro tipo de prenda. Entonces intentamos hacer siempre de la mayor calidad posible. De hecho, durante todas estas generaciones que llevamos trabajando, bordadores importantes de Sevilla, cuando alguien le va y le encarga un escudo, tenemos la satisfacción de que vienen a pedírnoslo a nosotros, porque para ellos es un, entre comillas, una pérdida de tiempo ponerse a hacer un escudo, porque es algo a lo que no se dedican. Exactamente. Ellos, para ellos lo bueno, lo importante es hacer un manto, unas bambalinas, un palio. Mejor, les va mejor en esa línea, y a nosotros pues nos va mejor en la de los escudos. Entonces, pues la verdad que hacemos un trabajo muy importante con los escudos. Verdad que sí, porque son muchas las hermandades que hay en Sevilla. Y yo te preguntaba antes de empezar a grabar, digo, ¿también hacéis ropas de nazareno para los pueblos? Y yo, claro, pregunto por el mío, Utrera, sí. También habría alguno, ¿no? Sí, hombre, siempre. Nosotros principalmente atendemos al público de manera personal. Entonces, si a mí me llama una persona, necesito una túnica, ¿cómo es tu túnica? Nos da su explicación, si es que no la conozco aún, porque todavía no haya venido ningún nazareno, y se le realiza la que necesite sin problema. Aquí es particular, aquí no hay hermandades de por medio, o sí, hay veces que la hermandad contacta con... Bueno, hay veces que las hermandades, sobre todo hermandades de fuera, que aún permanece el tema de que la hermandad es quien tiene las túnicas. Sí. Entonces sí me piden que les haga algunas series de túnicas en diferentes medidas para luego yo facilitárselas a los hermanos. En Sevilla hoy en día hay hermandades que aún permanece teniendo algunas túnicas para prestar a los hermanos, pero ya son más bien una colección de túnicas que tienen como de antaño, ¿no? Que poco a poco van cediendo, sobre todo a los nazarenos, hasta que llegan a una cierta edad. Una vez que pasan de esa edad ya suele necesitar el nazareno hacerse su túnica propia. Entonces también hay veces que nos renuevan, que nos dicen: mira, pues este año voy a necesitar que me haga 5 túnicas o 10 túnicas, alguna que otra hermandad, no sé, la cena, que la hace, Amargura, por proximidad aquí, Cristo de Burgos, los Servitas, lo tengo también muy próximo. Son hermandades que tienen un cuerpo de túnica, o sea, un estos de túnica que bien sé de los hermanos, la misma hermandad renueva para poder facilitarle al hermano, a un pequeño, esa túnica como en alquiler, ¿no? Para que facilite. Pero por regla general nosotros tratamos con el público a nivel particular. En estas fechas, porque ahora estamos a muy poquitos días ya, esto ya sí. La cuenta para atrás, ¿cuántos pedidos se pueden atender a diario? ¿Alguna vez lo contáis o es incontable? No da tiempo. Hay días que llegamos y no, al abrir y no hay nadie, y hay huequecitos en medio, y hay otros días que atiendo al primer cliente cuando abro la persiana y me espero a que se vaya el último para cerrarla y no hemos parado. O sea, porque claro, eso nunca se sabe.
El público viene cuando le viene bien venir, no es una cosa que esté prevista, ¿no? No se sabe la demanda, sobre todo las tardes, si son más continuas de público, porque claro, por la mañana hay más personas que están trabajando, no se pueden desplazar a venir a recoger o encargar alguna cuestión que tengan pendiente. ¿Costalero también puede venir? Sí, nosotros también tenemos todo el tema de los pantalones, camiseta, las fajas, el costal, la morcilla, el calzado que necesiten, tenemos también sudaderas, en fin, intentamos también mantener un poquito que el costalero vaya medio en condiciones. Yo te tengo que hacer la pregunta porque yo sé que en esto de la Semana Santa está todo inventado, pero el costal se va renovando mucho. ¿Hay modas a la hora de hacerse un costal? Hay muchas personas que les gustan hacerse costales especiales. Nosotros, nuestro costal, trabajamos el costal de saco blanco y no trabajamos todas esas variedades. Hay otros compañeros que se dedican a esos temas. Bastante tienen ustedes con hacer la ropa de Nazareno, ¿no? Claro, porque nosotros... digamos que en la túnica se concentra todo en muy poco espacio de tiempo y necesitamos dedicar mucho tiempo. No me puedo poner a dedicar otro tiempo a... O sea, no tengo más tiempo para dedicar a otras cuestiones, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues como hay otros compañeros que los trabajan, pues nosotros nos mantenemos en el nuestro blanco que se puede ir teniendo preparado. Exactamente. Bueno, y este año, que el 24 de marzo es Domingo de Ramos, ¿has comido polvorones aquí o por lo menos has esperado a dejar los polvorones ya comido? Alguno. Mira, este año ha sido gracioso porque al igual que ahora intento poner siempre una cestita con caramelos o algo, este año está puesta la cestita con algunos polvorones que habían quedado de Navidad, ¿sí? Porque es que estábamos encima, vamos. Exacto, este año ha habido poco sí, tiempo sí, de no ha habido tiempo, Casi se nos han amontonado los polvorones en las torrijas. Se ha juntado una cosa con la otra. También vemos otras cositas que no son del nazareno en sí, pero que también es necesario a la hora de poner una cofradía en la calle. Es que tenéis otro tipo de tejidos y trabajáis también otro tipo de cositas también para todo lo que es la cofradía. Claro, podemos vestir al nazareno y también podemos ofrecer ya sea o un juego de dalmática ya encargado por la hermandad que se lo realicemos o todos los tejidos, encajes, galones que necesites para realizarlo ellos. O sea, tenemos brocado, damasco, terciopelos, rasos y luego todas las sargas y todas las telas que se usan para las túnicas. El tisú también y después galones, encajes, borlas, flecos, todo lo que es para, como te comentaba antes, para los ornamentos internos ya de la hermandad. No el propio nazareno en sí, pero sí para el cortejo en la calle. Uh-huh. Pues edades de los nazarenos cada vez vienen en pues, todas las edades, pues mira, ¿no? Este año, esto no se acaba. Yo creo que este año hemos hecho la túnica más pequeña, porque era un señor que vino a preguntarme si se podía hacer una túnica muy pequeña, yo le dije que sí, digo, pero vamos a medir al niño, y dice, no, es que no ha nacido, digo, pero perdona, espérate, vamos a esperar a que nazca. Total, que vino un día, dice que nació ayer, que te voy a dar las medidas y me las hace. Entonces, ha sido la más pequeña que hemos tomado nota, la verdad. Siempre hacemos muchas pequeñas de poco tiempo, casi en el mes, mes y medio, han venido algunas personas a medir, ya sea porque lo iban a bautizar vestido o porque lo querían como un regalo, en fin. Pero este año ha sido la más pequeña. Y luego, pues, para mayor edad, no sé ahora mismo, pero hemos hecho túnica este año para varias personas de bastante edad, la verdad. Este año, no recuerdo un señor, si me dijo que tenía 73 o 74 años, y dice, yo me voy a sellar la mía y ya es la definitiva. Esta va a ser ya hasta mi final. Fueron sus palabras, sus la verdad. Palabras. Es lo suyo, es la tradición que existe en Sevilla, sí, exacto, es la túnica hasta el final. Algo, sí. Este año hay que hablar necesariamente de los precios, se ha encarecido... ¿Mucho se ha notado? Sí, los tejidos han subido bastante, o sea, lo que es la materia prima nos ha subido bastante, implicada por todo, claro, que si el gasoil, que si los transportes, que si al final todo te va repercutiendo al llegar aquí, al ponerse en casa lo que es el tejido. Y bueno, ha habido que subir un poquito el precio de las túnicas por ese motivo y pues para el año que viene, si sigue subiendo otro poquito, pues tendré que subir otro poquito y si suben menos, pues subiremos menos. Tenemos que ir viendo la época que estamos viviendo. ¿Hay fecha tope? Bueno, es normal, hay una fecha tope, es una pregunta que diríamos sobra, porque cada uno tiene su día de salida y sabe que antes de su salida tiene que tener la túnica, exacto, en casa. Exacto, exacto. Pero, ¿hasta cuándo está la casa de pues Nazareno abierta? Nosotros abrimos hasta el mismo Jueves Santo a mediodía. O sea, nosotros los días de Semana Santa abrimos lunes, martes, miércoles por la mañana y por la tarde, nuestro horario normal.
y el Jueves Santo por la mañana, hasta mediodía. Así que estamos a esta última hora entregando. Sobre todo hay muchos nazarenos que salen en Sevilla, Sevilla y provincia principalmente, y que viven fuera, no de Sevilla, sino fuera de España incluso. Entonces llegan a Sevilla el mismo Jueves Santo por la mañana. O sea que tengo siempre muchas túnicas que entregar, que el mismo Jueves Santo por la mañana se recogen. Sí. Hay un auge en el mundo del nazareno, se está viendo más encargos de túnicas. Sí, yo veo que hay, hubo, tuvimos un paroncito con todos estos temas que hemos tenido, la gente se quedaron un poquito ahí rezagada, pero parece que estamos volviendo un poquito a nuestro curso. Estamos volviendo otra vez a nuestro curso, sí. Y además nazarenos nuevos, nazarenos pequeños, pequeños sin conocimiento, digamos, pequeños que los traen para sacarlos y pequeños con conocimiento, porque este año hemos tenido varios nazarenos repartidos entre los cuatro y nueve años, que la verdad que nos han dado muchas satisfacciones, lo mismo al momento de encargarlo para las medidas, que luego cuando han venido a recogerlo, que se han probado y hasta nos han llegado a un abrazo porque les ha gustado. O sea, muchas satisfacciones con el cuerpo de nazareno pequeñito este año. Está siendo muy entrañable, muy entrañable. Eso también sí. Te da un subidón porque se ve que esto no se va a acabar nunca, Semana Santa hay siglos todavía. Sí, además eso, que ya te digo, son familias que llevan toda la vida, que nosotros llevamos toda la vida haciéndole túnica ya, que me dice, tengo en casa, el otro día una señora dice, yo tengo ya en casa, en mi casa, era una señora, tampoco era una señora tan mayor, era una señora de unos 60 años tendría si acaso, dice, en mi casa tenemos ya, por lo menos de los años que llevamos viniendo desde que mi padre nos traía, en mi casa hay por lo menos ya 14 túnicas vuestras, dice, porque claro, están desde pequeñitos todos, hasta que ya casi son mayores, todavía me quedan dos que están todavía en los 12 años, o sea que todavía tengo que venir. Exacto. Ya van poquito a poco teniendo el tope, pero teniendo su túnica cada uno ya propia, sí. Qué bonita tradición, sí. Y qué bonito lo que hacéis también, pues sí, qué bonito trabajo. Se intenta mantenerlo y ya te digo, hacer es un trato muy personal sobre todo, y que cuando lleguen, cuando la próxima vez vengan, hombre, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Y cómo sigue? Y el niño que tenía, no sé, suponte que tenía el brazo roto o que, lo que sea, y que nos acordemos y podamos tratarnos de tú a tú y familiarmente. Uh-huh. Es muy bonito. ¿Te tiene que gustar la Semana Santa de Dusko, no? Nos gusta mucho. Nos coge un poquito cansado, pero nos gusta mucho. No tiempo de disfrutarla porque además está cerca. Sí, muchas. Hombre, me voy escapando y voy viendo lo que puedo. Bueno, te vamos a entretener más, María de la O. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, un placer siempre. Por patrocinarnos, porque gracias a una firma como la Casa del Nazareno llegamos a todos los hogares y podemos llevar la Semana Santa a los que viven lejos de Utrera y su campiña. Uh-huh. Y también por atendernos aquí en plena faena. Pues muchas gracias a ustedes y un placer siempre, y aquí estaremos para lo que necesitéis. Pues muchas gracias. De nada, a ustedes, buenas tardes.